Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo ha ¿Acá? estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado ese trabajo? Pues gracias a Dios, bien, ya estamos. ¿Ya en casa? Sí, ya descansando, ya descansando. Ya esperando la hora de llegada Eso. del día de hoy. Valga la pena. Sí. Mire qué buena marca de camisa anda, la felicito. Gracias. La felicito. ¿Verdad? Una bu muy buena marca. A mí yo ocupo mucho esa marca. Okay. Sí, Sí, son muy marcas. buena. Juan José, bienvenido. Gracias, buenas noches, compañero, buenas noches, Marvin, ¿cómo están todos? Aquí estamos hablando con Pablo de marcas. Ayúdenos, por favor, acá de marcas de camisas. Miren la marca de camisa que el hombre anda ahí, ¿verdad? Envidiamos Ah, ahí la sí. marca. Yo estoy ocupando una DC. Y esa cual, ya sé que algo me va a Dollar salir. City. La de 3 pesos. Son mejores, no se deshacen tan rápido. Empiezan de camiseta y terminan de trapeadores. Mire, que yo me fui a comprar para un amigo. Vino un español que no quería, él quería ponerle su plata y se fue al Dollar City y ahí se fue a comprar realmente las camisetas, de verdad. Y se fue, no, no quiero comprar en otra parte. Como él andaba gastando, pero vine, vamos a otra. No, y en el Dollar City se compró un montón de camisetas blancas, me acuerdo que compraba él, ¿verdad? Se iba a quedar 2 semanas acá y con esa era la pijama que él tenía, ¿verdad? Era la pijama que él tenía, ¿verdad? Yo lo molestaba, ¿verdad? Él es mochilero, ¿verdad? Es el director de las bibliotecas de allá de Andalucía, pero era mochilero, ¿verdad? Entonces le gustaba bastante la comodidad, ¿verdad? Le gustaba. Qué bueno verles a todos. Es un gran engaño ahí, licenciado, porque uno ya dice voy a gastar una cosa de $3 y termina gastando 30, 40 pesos, un montón de carambada. Cosas que no va a ocupar uno, ¿verdad? Sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Hay algunas cosas que yo he comprado que realmente no funcionan, ¿verdad? No funcionan, pero sí, sí es importante. Acabamos de estar con un grupo bueno, un par de empresarios, ¿verdad? Porque ellos tienen sus empresas en Estados Unidos, quieren venir a invertir acá, pero me decía uno de ellos. Queremos hacer una inversión de eso que me dice Juan José, en cosas que realmente vamos a utilizar, no en cosas que no vayamos a utilizar, ¿verdad? Y eso es importante, eso es importante que de repente la gente que quieren trasladar una seccionar, ¿verdad? De lo que ellos hacen. Bueno, bienvenidos a todos, les agradezco por la puntualidad. En ese marco de la puntualidad, en este caso, nosotros también somos. Y nos damos en ese proceso, ¿verdad? Entonces, este día tendremos un tema sumamente interesante, la implementación de la innovación. Es un tema que a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Me apasiona mucho porque son respuestas directamente que nosotros tenemos que dar ante situaciones que de repente quizás no se están dando, ¿verdad? O de repente no se dan directamente, y en ese marco es que no solamente la generación de ideas de innovar, sino la implementación de la innovación. Y eso tiene que ver con cultura, ¿verdad? Tiene que ver con cultura. Acabamos de estar conectados temprano con un ex compañero de la primera maestría que yo fui a hacer en España, un panameño, y yo fui hace como 8 meses a Panamá y el metro que tienen es muy, muy lindo, muy pequeño, ¿verdad? Es muy pequeño, pero muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, ¿verdad? Algo así yo quisiera, aunque sea para El Salvador, que tuviéramos un metro, ¿verdad? Así, ¿verdad? Que nos vengan acá a invertir unos 3, 4 países y que tuviéramos un metro muy propio. Pero me decía él algo muy claro. Depende de uno cómo puede implementar algo novedoso, ¿verdad? Él está implementando en este caso audiolibros para sus. Él es profesor de una de las universidades de allá de Panamá, los audiolibros. Muy interesante la postura, ¿verdad?
los audiolibros para algunos que de repente están en contacto bastante. En ese marco, quiero compartirles a ustedes el tema de ahora, ¿verdad? Un poco la discusión del día domingo con dos personas, cómo ellos quieren implementar innovación directamente en su producción, en el talento humano, en la contratación, ¿verdad? Quieren contratar a gente muy joven y quieren contratar a gente muy adulta. Interesante, innovación interesante, ¿verdad? Interesante. Déjenme un poco entonces compartirles con ustedes lo que tenemos preparado para el día de ahora y poder así establecer como el fundamento para que podamos entenderlo, ¿verdad? Esto no es algo que es la invención del agua caliente, ¿verdad? Sino que es un refresh de cómo poder percibir. A mí me encanta esto porque yo pertenezco, yo les he dicho a ustedes que pertenezco a un proyecto que lo hacemos en este caso una vez al año o dos veces, si nos permiten los presupuestos de los cooperantes, que se llama Design Innovation Summit, ¿verdad? Un encuentro de diseño e innovación. Pues dependiendo de las temáticas, en este caso es, pero la implementación de la innovación es algo que de repente nos puede generar una parte metodológica muy clara. ¿Por qué de la implementación? Porque es como yo la uso. Por ejemplo, ahora me decía alguien que tenemos ahora el chat GPT, ¿verdad? GPT, y algunos en este caso no lo pueden utilizar. No porque no puedan escribir, sino porque de repente el direccionamiento del tipo de pregunta que le hacemos al chat no es el adecuado. Algunos dicen, pues sí, pero es algo que de repente es muy mecánico. Pero fíjese que de repente el chat tiene una particularidad, que cuando usted deja que él asuma un rol, él rechaza las primeras veces el rol, pero cuando usted le empodera de un rol, es un recurso muy potente y muy decisivo porque le da, en este caso, vertientes diferentes para poder aproximarse uno a elementos innovadores, como por ejemplo, proyectos, claramente proyectos. Entonces, sobre eso hablaremos ahora. Conocer ese proceso de implementación de la innovación, ¿cómo se conoce? La meta va a ser describirla. Y siempre buscaremos la mínima competencia, porque esta es la mínima. Quizás alcancemos más, pero la identificación del proceso de implementación de la innovación, ¿verdad? En ese marco de competencias es que nosotros en este caso desarrollamos. Y dentro de las relaciones interpersonales, porque eso es parte de lo que nosotros establecemos. En ese contexto de las relaciones interpersonales, la implementación de la innovación, siempre en este caso, una de sus líneas claramente va a ser la introducción de nuevas ideas. Y yo quiero quedarme con tres palabras: ideas, enfoques y prácticas. Ideas, enfoques y prácticas. Cosas que nos hace falta en nuestra cultura. Ideas, enfoques y prácticas. Las ideas tienen que ver con la forma en que la forma en que de repente podemos impulsar algo propiamente. Por ejemplo, en el área de salud, relaciones interpersonales tienen que ver cómo cuidamos nuestra salud. Las nuevas ideas. Por ejemplo, ya dejamos tomar, pasó la pandemia, y si ustedes recuerdan, tomábamos vitamina C y zinc, ¿verdad? La mayor parte. Y la hemos dejado, ¿verdad? Entonces veo a muchos de repente y estudiaba sobre vitamina C y zinc. Normalmente activan nuestro sistema inmunológico, no debería ser únicamente para una pandemia. Las nuevas ideas tienen que ver con los rasgos que nosotros vamos dejando sobre las cosas que construimos. ¿Cómo construimos? Es increíble que puede pasar una persona 15 años haciendo lo mismo sin que haya una nueva idea, sin que esto pueda generar una nueva. Y eso tiene que ver con el enfoque. El enfoque es cómo lo veo, el paradigma. ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Qué es lo que es que yo así pienso y nadie me va a cambiar sobre lo que yo pienso? Sí, el enfoque debe de cambiar. Yo no estoy hablando en este caso, ni de fe, ni de cosas religiosas, ni de cosas partidarias. Estoy hablando de la forma en que podemos ver los procesos interpersonales. Por ejemplo, los límites que deben de tenerse dentro del trabajo. Hay que colocar límites. El manejo del conflicto es un enfoque.
todos vamos a tener conflictos. La verdadera llave es cómo manejar un conflicto, porque todos tenemos una perspectiva diferente de la vida, del comer, hay perspectivas diferentes. Eso ya es un conflicto. El manejo del mismo debería de cambiar mi enfoque. Si de repente voy a imponer únicamente mi idea o de repente voy a escuchar, voy a aprender. ¿Se recuerdan aquel poema de Cirata, verdad? Que dice que aún desde aquel que se puede considerar que el que menos sabe, podemos aprender. Yo estoy en esa línea. Me gusta escuchar, porque en el escuchar atentamente hay un nuevo enfoque. Me permite de repente, quizás no comparta la misma perspectiva, pero me permito establecer un enfoque y veo, ah, ok, piensa de esta manera, de esta forma. Y la tercera, que es tan crasa, es cómo lo practica usted. ¿Qué es lo que hace para mejorar calidad, para mejorar interacción? ¿Cómo se practica? Por ejemplo, yo conozco a dos sociólogos claramente establecidos, manejan muy bien conceptualizaciones y enfoque, pero no lo practican. El conflicto lo manejan mal, se pelean con medio mundo en la calle, o sea, no tiene sentido. La práctica es el hecho de poner en vida lo que de repente creo, pienso y establezco. Es decir, esa interacción es la forma en que yo me voy a comunicar con los demás, cómo me voy a relacionar con los demás, cómo hago para que no entrar en una discusión árida con una persona que probablemente no va a entender mi forma de ver las cosas. En ese marco, entonces me permito yo establecer ciertos elementos vitales para la implementación de la innovación, ¿verdad? Y algunos de ellos son retomados de autores como Steve Jobs, ¿verdad? Indudablemente alguien muy brillante, y un pequeño autor, digo pequeño siendo sarcástico, Jack Trout, ¿verdad? Del bestseller, ¿verdad? Posicionamiento a la batalla por su mente, ¿verdad? O Covey, ¿verdad? Un hombre increíble sobre el manejo de la efectividad, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hemos recabado indudablemente de ellos. Y también en este caso de John Maxwell, un hombre en este caso muy versátil, uno de los bestsellers de él, el líder de 360 grados, ¿verdad? Entonces, la mentalidad abierta es una de las cosas que de repente me cuesta a mí perfilarla. Es fundamental para la innovación. Y esto en las relaciones interpersonales es craso. Es decir, es de corte claro. Significa estar dispuesto a considerar y aceptar nuevas ideas. ¿Sabe que una perspectiva puede cambiar mi enfoque y aferrarme a una forma de pensar tradicional y a actuar de esa forma en una forma diferente? Yo le decía esta semana a alguien, mira, no me interesa mucho cuál es tu filosofía, lo que me interesa es cuáles son los límites que tú manejes, porque yo tengo que respetar tu forma de pensar. Tener una mentalidad abierta nos va a promover un ambiente de confianza y de repente nos va a mejorar que de repente con aquellas personas que probablemente podamos tener un conflicto, a poderlo manejar. El conflicto siempre lo vamos a tener. El buen manejo del conflicto es el que deberíamos en este caso, pregonar con la mentalidad abierta. Y esto, en este caso, hablan bastante los anglosajones, mentalidad abierta, la practicidad, ¿verdad? Diría, en este caso, Rush, que es un canadiense, diría, la practicidad es lo que más interesa a la humanidad. Y estoy hablando de relaciones interpersonales. Un segundo elemento crucial es la comunicación efectiva. Y en este caso, claramente, crucialmente, uno de los grandes fragilidades que poseen las empresas, que poseen las relaciones interpersonales, que poseen las gerencias, que poseen, yo acabo de estar esta semana pasada con una empresa. Grande, ¿verdad? Es una empresa grande, pero el gran problema que tienen es una comunicación efectiva. Es decir,
No pueden innovar en las relaciones interpersonales porque la comunicación no llega transparente, no llega con máscaras. Es decir, le oculto información para que él se vea mal. Es decir, debe sentirse, en este caso, claramente que la forma de innovar es parte. Yo recuerdo, en la década antes del 2010, yo trabajé con Naciones Unidas en una forma permanente con ellos. Y ellos tenían una particularidad de la comunicación efectiva. Con cualquier dispositivo donde nos sentábamos, había una intranet, que en este caso, al momento de que la máquina arrancara, teníamos que ver las pantallas y ahí aparecía toda la información y todo lo necesario que nosotros teníamos que conocer, entender, comprender de lo que estaba pasando. Y eso nos permitía tener una idea y una perspectiva más clara y nos daba a veces enfoques diferentes, porque mirábamos y de repente nos informaban que de repente se iba a hacer el informe de desarrollo humano que se hace acá todos los años, ¿verdad? Es una de las cosas que de repente nos permite en determinado momento generar esa estructura. Nos decían, por favor, seis nuevas ideas, que haya ese aporte. ¿Y sabes cuál es el problema de la implementación de la innovación? Es que no hay una comunicación efectiva. Todos nos sentimos feudales, que es nuestra isla y solo yo, y no lo voy a compartir. Y el craso error que cometemos es que la colaboración y el intercambio fortalece la innovación. Mi idea se ve fortalecida. Si no ve a Bill Gates, Bill Gates no tiene una idea particular. Él ha conseguido de diferentes personas, de diferentes momentos, ideas diferentes para poder construir algo. Alguien diría, se robó la idea. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando en este caso de cómo se construye una comunicación directa. El tercer elemento es el fomento del pensamiento creativo, que ya lo hemos visto. Necesitamos un pensamiento creativo. Y sabe que solamente vamos a lograr el pensamiento creativo cuando realmente tenemos la capacidad de ver las cosas desde diferentes ángulos. Y estoy convencido sobre eso. ¿Sabe por qué? Porque uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que no vemos las cosas desde diferentes ángulos. Es decir, cómo lo ve alguien que en este caso supera los 65, 70 años, cómo lo ve un chico de 15 años, cómo lo ve alguien que tiene 35 años. Los diferentes ángulos me van a permitir a mí tener una perspectiva mucho más clara para poder innovar en mis relaciones interpersonales. ¿Cómo puedo llegar donde alguien sin obviar el qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¡Ja! ¡Ja! Yo recuerdo que un vecino me acaba de saludar temprano con él. ¡Ajá! ¡Ajá! Esa es la innovación de las relaciones interpersonales. Indudablemente tengo que fomentar yo que se valore la forma en que yo puedo proponer diferentes y nuevas ideas. Los enfoques para mejorar las relaciones interpersonales dependen de nosotros. Perdóneme, discúlpeme, pero si usted no tiene ángulos diferentes, no tiene la capacidad de poder ver lo que de repente se llamaba el ángulo medido, ¿verdad? Que hablaban Sturban y todos ellos en la década de los 80 o 90, de las perspectivas diferentes que debemos de tener. Y no estoy hablando en este caso ni de filosofía, ni de sociología, ni de psicología. Estoy hablando claramente de tener una perspectiva diferente, porque en eso entonces vamos a encontrar solución. Por ejemplo, si de repente existiera una cárcava pequeña en la senda vehicular nuestra, habría que tener una perspectiva diferente de cómo se puede abordar. El problema muchas veces es que nos guardamos el concepto, nos guardamos nuestras ideas y únicamente las sacamos cuando es necesario mostrarnos nosotros como queremos ser, como los líderes feudales, ¿verdad? Únicos. Es ser adaptable. La adaptabilidad habla claramente de la teoría de la versatilidad. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos ahorita? Que para la implementación de la innovación, cuando alguien quiere implementar algo, no somos versátiles. No se pueden adaptar. Y ese es un problema. Quieren implementar algo, pero no es que mucho calor, es porque mucho frío. Yo recuerdo haber estado en un lugar y le dije yo al dueño de la empresa, los aires acondicionados están muy fríos. Y recuerdo que él a sus 75 años, hace bastante tiempo, me dijo, qué bueno que me lo dices porque el aire acondicionado no es para ti, es para las máquinas, ¿verdad? Las máquinas en este caso tienen un precio muy especial
Y recuerdo yo que me sorprendí y claramente él había contratado solo en ese momento personas que no pasaban de los 23 años para que aguantaran en este caso esa temperatura. Y no éramos versátiles, yo no era versátil. Era una apuesta que él hacía directamente para mejorar la comunicación que había en ese momento con ese proceso. Era una gerencia de marca y indudablemente esto no implica tener miedo al cambio. El cambio es necesario. Yo le decía ahora a un amigo que lo acaban de retirar de su gerencia de comercialización. Lo acaban de tener. Digo, tenés una oportunidad, hombre, no lo veas como los cambios son necesarios en nuestras vidas. Nos empujan a poder sacar lo mejor de nosotros. Nos empujan a aprender. Por eso tenemos que ser versátiles. Por eso tenemos que ser, porque eso nos va a dar una nueva forma de ver las cosas. Tengo un vecino en este momento que me acaba de demostrar que está ocupando únicamente energía solar. Energía solar. Y me quedé sorprendido. Me quedé sumamente sorprendido. Porque indudablemente el ahorro que él está teniendo desde hace más o menos 2 años es significativo. Es significativo. Él tiene algunas otras cosas que utiliza, es significativo, pero es versátil. Tiene que acomodarse a algunos cambios dentro de su casa. Y el interactuar con él, el platicar, increíblemente, alguien podría decir, está loco. Alguien podría decir, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo va a poner en este caso lámparas solares internamente y únicamente con brazos exteriores para que hay que ser versátiles un poco? Y en eso entra el aprendizaje continuo. ¿Sabe que una gran debilidad y fragilidad es que ya no queremos aprender? La parte formativa únicamente la queremos ver únicamente como un refresh, pero nunca aprender algo nuevo. El aprendizaje tiene que ver con la innovación, cómo implemento cosas nuevas, cómo hago que el aprendizaje sea continuo, cómo hago que el aprendizaje de repente vaya y transmita un diferente topics, ¿verdad? Directamente en mi mente. Yo recuerdo haber entrado en la primera maestría en España con un portafolio y ver a todos los demás con una laptop creó un choque en mí, porque acá no era necesario, íbamos opcionalmente, ¿verdad? A las clases de maestría, recuerdo que yo las dejé acá en el país, pero allá era un enfoque diferente, era tecnológico, a pesar de que nos llevan muchos años. El aprendizaje debe ser continuo. Eso nos va a permitir tener nuevas perspectivas y la implementación de la innovación tiene que ver con esto. Por ejemplo, quiero dejarle este pensamiento. ¿Qué cosas nuevas usted ha aprendido en este año? En este año, cosas nuevas que le han cambiado la vida. Y estoy hablando de relaciones interpersonales, estoy hablando de hábitos, estoy hablando de cosas que de repente beneficie, le benefician a usted y le benefician a otros. No se la pongo tan difícil. En estos 2 últimos años, es que vamos saliendo de una pandemia, Marvin. Ok, el aprendizaje continuo de lo que nos puso en exhibición a todo el mundo sobre el aprendizaje continuo de ser versátiles. No hallábamos qué hacer, ¿verdad? ¿Se recuerda? Gel, alcohol 90, ¿se recuerda? Andábamos que había que lavar todo, ¿verdad? Completamente. Recuerdo que los zapatos los dejábamos afuera. O sea, había un aprendizaje continuo en un término tan pequeño. Yo digo, ¿y ahora por qué no? Porque estamos estancados. No sé si usted se recuerda. Habían personas específicas con roles específicos. Con roles específicos habían personas. Y fuimos con un aprendizaje muy claro. El mundo avanzó. Por eso es que tenemos realidad artificial, porque se procuró realmente. Y se aceleró. Y claro, ahora tenemos un avance de distancia de 15 años. 15 años. Comprobado ya, 15 años. Avanzamos claramente. Solo le hago la primera pregunta. ¿Cómo está su mentalidad? ¿Es abierta o usted no permite el diálogo? ¿Cómo está la comunicación efectiva? ¿Puede comunicarse usted con los demás? No, si yo comunico claramente. No, pero hay retroalimentación. ¿Los demás entienden? ¿Cómo fomenta el pensamiento creativo? ¿Valora usted el pensamiento de alguien más que hace diferente las cosas? ¿Cómo es versátil? ¿Usted puede acomodarse a un tipo de trabajo, un tipo de relación con alguien más? ¿Cómo está su aprendizaje continuo? ¿Qué es lo que aprendió
que ahora hace la diferencia. Hay dos cosas que hacen la diferencia: valor agregado y valor plus. El valor agregado es algo que ya es parte de nuestro ADN. Y el valor plus es algo que usted invirtió y surgió calidad en la forma que usted hace. Son los dos conceptos. Valor agregado es algo que yo lo hago como parte de mi proceso. Y el valor de calidad es una inversión significativa que yo he hecho para poder generar ese espectro. La gran pregunta es, ¿cómo estamos en la implementación de nuevas ideas, de innovación? Y yo quisiera no abordar mucho porque de repente me quedo muy, muy corto con el tiempo cuando les doy el espacio. Me gustaría escuchar qué piensan ustedes, porque acabamos de pasar de una pandemia y visité yo dos hospitales hace poco, ¿verdad? Son clientes míos y me decían, uno de los directores del hospital, un privado, me decía, tengo al 35% del personal enfermo, que no ha tomado las medidas necesarias. La parte de ser versátil se ha dejado. Pero me gustaría escucharles a ustedes. Gisela Beatriz Hernández, ¿qué piensa de todo esto que hemos platicado? ¿Con qué se queda? Hola maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que la parte de la innovación es algo sumamente importante en nuestros tiempos, ¿verdad? Hablando de eso de la innovación, se me vino, bueno, yo trabajo en el departamento de ingeniería de una empresa de logística. Entonces, el jefe del área de mantenimiento, que es mi jefe, es un señor ya de edad avanzada. Y el otro día, él es bien, yo le digo creativo, le gusta andar haciendo un montón de cosas. Él dice, el refrigerante, por ejemplo, de los camiones, dice, ¿por qué no lo hacemos nosotros en lugar de comprarlo? Entonces, hace algún tiempo, a los camiones dejaron de comprar lo que se le llama un pilarillo. Es una parte que va en los furgones. Y claro, él hizo el estudio y todo, ¿verdad? Pero de repente se le ocurrió la idea de que quería patentar su idea. Que iba a patentar la idea para la empresa y todo eso. Ah, pues y vengo yo y le digo, pero eso lo hacen todos. O sea, lo hace. Y él muy cerrado me decía, no, es que nosotros, y ponía todo, ¿verdad? Para él era su genial idea. Y se fue justo a ver que le registraran la idea. Y cuando llegó allá le dijeron que no se podía. Por lo mismo que yo le había dicho, ¿verdad? Que era algo que es muy común. Y le digo yo, ¿qué lo hace diferente? Y me dice, pero es que nosotros hacemos el doble nivel y el pilarillo lo construimos y todo eso. Y le digo yo, sí, pero ¿qué nos hace diferente en la pieza? Le digo. Entonces empezó y de repente un día llega, ya sé, me dice, ya sé qué lo hace diferente, me dice. Y justo, ¿verdad? Fabricó la pieza, le hizo un refuerzo que no lo hacen todos y ahora sí. Ahora sí es una idea única. Wow. Entonces, con eso de la innovación se me vino a la cabeza esto, ¿verdad? Que a veces pueden haber muchas cosas que son iguales, pero ¿qué lo hace diferente? ¿Qué es aquella chispa que nosotros hacemos que sea diferente? Wow, Gisela, tiene razón, ¿verdad? ¿Qué es y él se lo decía, más o menos lo que usted estaba diciendo, le decía a un amigo, ¿qué te hace que realmente le seas indispensable a esa empresa? ¿Verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hace, qué le hace único? ¿Qué le hace que a uno no lo van a quitar? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que aporta a uno, ¿verdad? Porque hay dos cosas. Puede aportar usted un valor agregado, sí, da un poquito más, ¿verdad? Y con el mismo salario, pero la calidad es algo donde hay inversión, ¿verdad? Así es. Y qué interesante, Gisela, porque eso realmente nos da un enfoque claramente de las relaciones interpersonales.
Yo tenía una persona que la ponía a trabajar con cualquier de las personas que tenía en ese momento en mi poder, y con todos podía trabajar. Con todos. Nunca tuvo un inconveniente, nunca, nunca. Pero tenía otra persona que no la podía poner a trabajar con nadie. Siempre tenía un conflicto, ¿verdad? Porque querían en este caso impulsar un proceso y no se podía. Excelente aporte, Gisela. Excelente aporte, muy amable. Felipa Xiomara Andrade, ¿con qué se queda? Buenas noches. Creo que todavía tiene pausado el micrófono, perdone, Felipe. Hoy sí. Buenas noches a todos. Fíjese que yo en cada clase que he escuchado, siempre voy buscando, bueno, que aprendo aquí para aplicarlo en el trabajo, para mejora del servicio en la institución, porque se habla bastante de la innovación, pero la institución es una institución más de servicio y no de un producto que es como para llevar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, yo más bien pienso que esa creatividad en el trato a las personas cuando llegan a solicitarlo, más que todo eso, en la forma de tratarlos, porque como le había mencionado, llegan con un pesar o llegan con diferentes sentimientos, entonces, como decir, digamos, bienvenido a la institución, como que no, ¿verdad? Entonces eso es lo que cambia a decir de otra manera. Eso es lo que yo estoy como buscando, la interrelación que puedo darle a la persona cuando llega con el duelo, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de aprender y aprender. Excelente, tiene razón, el trato tiene mucho que ver. Recuerde que a veces no va a regresar en determinado momento el cliente, no va a regresar muchas veces quizás por el precio, va a regresar por la relación. Es una verdad en atención al cliente, ¿verdad? A veces el precio puede ser muy alto, pero si la atención es única y tiene un valor increíble, no importa el precio muchas veces, importa la atención. Óscar Eduardo Hernández, ¿con qué nos quedamos? Buenas noches a todos, Buenas buenas noches. noches, Master. Pues en lo personal me ha gustado bastante el tema porque me ha dado un golpecito de humildad. Porque cuando usted tocó el tema de que debemos manejar cómo debo manejar o debo mejorar el manejo de los conflictos con otras personas. Y fue un golpecito de humildad personalmente porque lo acepto, soy una persona que no es que no se me pueda decir algo, pero soy bien así, como que busco siempre una discusión o algo así y me estoy dando cuenta que eso me está arrastrando a un punto de que, como usted lo dijo, hay personas que pueden trabajar con todos y hay personas que no tienen que trabajar solas. Y eso es malísimo porque si no me estoy arrastrando a quedarme atrás y no innovarme. Me gustó también mucho lo del aprendizaje, que nos permite adaptarnos a cambios y desafíos. Y si yo quiero salir adelante y progresar personalmente. Y si yo mejoro personalmente, voy a mejorar laboralmente. De hecho, lo que usted decía del tema de COVID y todo, y cómo tenemos que manejar la situación de innovación, en este caso, en el área laboral, a mí me ha agradado bastante la innovación de los parques memoriales. Porque daba tristeza al inicio que dijeran, es que esos cementerios. La forma despectiva de cómo lo mencionaban y haber un lugar de trabajo
moderno e innovado lo motiva a uno a seguir, atender y ser amables con los contribuyentes, porque todos vivimos de los clientes. De hecho, el domingo que estaba trabajando, llegó una clienta a quejarse. Y era día domingo. Podía yo haberle dicho, venga, venga el lunes, no tengo por qué recibir la queja, pero sin embargo me quedé pensando, día domingo, se ha venido de su día de descanso, estoy trabajando, no me quita nada, preguntarle en qué le puedo ayudar. Al final ella me dijo, mira, usted ha sido muy amable y le agradezco su tiempo y todo, no, no se preocupe, este es mi trabajo y tenemos que hacerlo porque nosotros dependemos de ustedes. Así que, en resumen, mi golpecito de humildad es eso, que tengo que manejar de mejor forma los conflictos y interactuar mejor con las personas, solamente. Gracias, Oscar. Gracias porque esas dosis de humildad son las que nos hace crecer, ¿verdad? Y eso es lo que hace un profesional, evaluarse, ¿verdad? Yo hago lo mismo, ¿verdad? De ver qué cosas son las que teníamos, ¿verdad? Yo recuerdo que había una persona que era compañero mío, que él podía trabajar con cualquier persona y con personas difíciles. Yo le soy honesto, era difícil. Yo trabajaba gerente de marca y habían otros gerentes que eran gente difíciles de tratar, pero eran muy buenos, innovando, con un pensamiento diferente y uno tendría que haber estado a la par de esas personas. Y recuerdo, él es ahora un gerente regional, por eso mismo, por esa tenacidad de poder tener la mesura, ¿verdad? De poder contrarrestar, ¿verdad? Y aprendió muchas cosas, en este caso, con las personas que estaban ahí. Gracias, Oscar, por darnos ese aporte tan significativo. Creo que también a mí me interesa mucho escuchar eso porque todos tenemos en este caso que hacerlo diariamente. En este caso, Juan José García Vargas, ¿con qué se queda? Buenas noches. Sí, la verdad es que a mí lo que, así como lo dijo Óscar ahorita, doctor Eduardo, la parte donde uno tiene que ser un poco, aprender un poco, tal vez sí, la humildad creo que es la palabra correcta, porque me llamó mucho la atención la parte del fomento al pensamiento creativo, donde usted mencionaba que hay que ver también las cosas de diferentes ángulos, ¿verdad? Y pues, me recuerdo que de la primera clase yo hice un comentario donde decía que a las personas mayores les cuesta más aceptar las cosas nuevas. Sin embargo, para que esto funcione, obviamente tenemos que también aprovechar esa experiencia de las personas mayores, ¿verdad? Hacer como una mezcla, ¿verdad? Claro, de lo nuevo, pero también tomar esa experiencia, pero también buscar la manera, ¿verdad? De que ellos tengan esa mentalidad abierta y esa adaptabilidad, ¿verdad? Porque realmente, repito, la experiencia es muy importante, pero cuando vamos a innovar, creo que como equipos, ¿verdad? Tenemos que buscar cómo integrar a esas personas. Tengo un compañero de que le cuesta la parte tecnológica y esta persona ya está mayor, ya, de hecho ya se jubiló. Y cuando él viene y se traba, como decimos un buen salvadoreño, en algo, ¿verdad? De tantas cosas que utilizamos nosotros, programas y todo, para cálculos, empieza, José, ¿me ayuda? Y entonces, sí, pero si me da un momento, porque ahorita necesito salir de esto, ¿verdad? Y de repente él está a mi lado, en el escritorio, de repente ya veo que le está hablando a otra persona. Y muchas personas tenemos mucha paciencia con él porque realmente le cuesta adaptarse. O sea, la parte de adaptabilidad en el caso de él es complicado porque la tecnología muchas veces lleva ciertos algoritmos, ¿verdad? Hay que llevar como un orden específico, ¿verdad? Para poder realizar ciertas tareas y él le cuesta. Sin embargo, pues no, lo que no le ha costado es aceptar, ¿verdad? Muchas veces decimos, ni por, si antes se hacía de una manera, ¿y por qué se va a hacer de esta? ¿Se acuerdan antes que
Usted va a una bodega, necesito que me des 10 libras de X producto, permítame. Y van al Cardex, aquellas montón de tarjetas. Cuando ahora todo está en SAP, ¿verdad? Que solo hay que ir metiendo, sacando y todo eso. Entonces, sí es importante. Y lo que dijo la compañera de también de dar algo extra, ¿verdad? Dar cada quien lo que nos hace únicos, ¿verdad? Cada quien nos hace único. Yo les voy a contar a todos. O sea, yo no me gradué de ingeniero. Yo no tengo un título de ingeniero. Pero a mí todos así como usted decía del enfermero que le decían doctor, a mí todos me dicen ingeniero, ¿verdad? Porque en el transcurso de los años hemos ido preparándonos en el área, ¿verdad? De tal manera de que en un momento determinado yo tuve que cambiar de trabajo, ¿verdad? Por pura cuestión económica. Yo daba más de lo mío, pero no se valoraba que el trabajo profesional, sino que se esperaba un título universitario más que un trabajo profesional, ¿no? Y resulta que en el otro trabajo, para que sepan, desde concursé, habían compañeros míos que ya tenían un título universitario, yo no lo tenía, era una empresa extranjera, y me contrataron a mí. Entonces, porque vieron ese extra, ¿verdad? Ese extra que creo que todos, como empleados, tenemos que tratar de ser profesionales. El título es importante porque el título nos ayuda tal vez a llegar más rápido a ciertos niveles o a ciertos trabajos. Pero cuando no lo tenemos, tenemos que preocuparnos por eso, sino que tenemos que procurar por dar ese plus. En otra ocasión, ya estando de nuevo en esta empresa que estoy, de repente me sale una llamada y me dice, ¿usted José García? Sí. Fíjese que nosotros andamos buscando su perfil porque cuesta encontrar personas que sean técnicos, que sean vendedores y que también capaciten. O sea, ese trío cuesta porque son muy técnicos o son muy vendedores que dicen que somos pajeros los vendedores, ¿verdad? Y también que tengan el valor de hablar ante el público. Entonces, obviamente, pues yo, pues por curiosidad fui, ¿verdad? Pero al final de cuentas me vendí caro porque yo no me quería ir de aquí, ¿verdad? Me indicaron, pero solo eso quería agregar, ¿verdad? En mi comentario. Uno, pues, hay que tener un poco abierta la mente, como dice acá, ¿verdad? Mentalidad abierta, aceptar las demás personas y dar ese toquecito que dijo la compañera, plus de cada quien, ¿verdad? Esa esencia que cada quien tiene que tener. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted, Juan José, y porque mire, va colocando igual que lo han hecho los demás, Oscar, y ahí Giselle y todos los demás que han ido, Felipa también que han ido participando. Creo que es importante, la esencia es importante, ¿verdad? Alexandra Michelle García Gallardo, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Pues creo que los compañeros han aportado y creo que sería como nuestra firma, el de qué manera vamos a trabajar y de qué manera vamos a implementar, ¿verdad? Los 5 puntos que usted nos ha proporcionado, pues y creo que todos hemos sido parte de, ¿verdad? De tratar de implementar un nuevo proceso que sea un poco más ágil. Y ahí siempre tenemos gente, ¿verdad?, que les cuesta y a veces, pues creo que todos hemos, bueno, en mi caso, pues me costó la implementación, ¿verdad?, a la hora de pago en una empresa que estuve, de tratar de que la señora se adaptara, que fuera un poco más práctico, más todo, porque no tenían sistema. Entonces traté de ver la manera que fuese más lineal, no como ella, que con por poquitos por acá, por poquitos por allá. Y pues gracias a Dios, pues yo salí de esa empresa y todavía no tienen sistema, pero sí se implementó la manera en la que yo lo ordené, porque estaba desordenado. Entonces es como que nuestra firma y nuestro sello, así como dice Juan José, ¿verdad? Que se vendió caro, pero es parte de. O sea, creo que como profesionales tenemos que valorar tanto nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Nada más. Excelente, Alexander, excelente, creo que tiene razón, ¿verdad? Ese valor agregado es el que hace que de repente también tengamos ese valor único, ¿verdad? Y si lo sumamos. Pablo Adalberto, gracias, Alexandra, excelente aporte.
Pablo Adalberto Ábrego Vázquez, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos, compañeros. Con base a los cinco elementos que ha abordado el día de ahora, del tópico, me recordó en cierta ocasión cuando mi jefe nos llevó a una reunión y nos hizo, así como dijo el otro compañero, nos hizo un refresh de toque y humildad. Entonces, nos dijo a ustedes, bueno, yo conformo un equipo de trabajo en el cual yo tengo que ser el líder ahí, ¿verdad? Entonces, nos dijo, a ustedes los ven como líder. Como líder tienen que ser humildes y ser de mentalidad abierta para poder escuchar todos los aspectos que quieran abordar las personas que están bajo su cargo. Entonces, me recordó mucho de eso porque nos hizo ver el hecho de que teníamos que tener esa mentalidad abierta para tener una comunicación efectiva con los demás y comentar algunas ideas que, así como dice usted, de personas que menos uno espera escuchar una buena idea, ahí aparece. Y tal vez no es el diamante en bruto, pero deja el carboncito para que nosotros empecemos a pulir y saquemos ese diamante de ahí, ¿verdad? Entonces ellos nos aportan un pequeño grano de hierro y nosotros le vamos dando forma. Vamos dando forma para poderla implementar, ¿verdad? Entonces, tener esa flexibilidad de poder venir y conformar de una pequeña idea un gran proyecto y poderlo implementar, ¿verdad? Entonces, todo eso básicamente conforma la parte de un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo estuvo mencionando y los demás compañeros estuvieron dando sus aportes también, me recuerdo de esa reunión que tuve con mi ex jefe, es muy fundamental cada uno de los elementos que usted nos ha presentado el día de ahora para poder involucrarlos en nuestro diario vivir, ya sea en el trabajo o en la vida personal. Por mi parte sería mi participación. Gracias. Gracias Pablo, porque realmente sí nos permite hacer una, cuando hacemos una retrospectiva de lo que nos ha pasado y nos permite en determinado momento colocar aquellas áreas, es un aprendizaje muy, muy significativo, ¿verdad? Es un aprendizaje muy significativo. Gracias Pablo, muy amable. Roxana Elizabeth Chacón, ¿con qué se queda Roxana? Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que todo está súper interesante. Yo creo que si hay algo que yo en lo personal lo veo como difícil es la interacción con las personas. Siento yo que cuando se trata nosotros del manejo de personas, digamos, si estamos hablando en el cargo de una jefatura o de alguien que tiene que manejar personal, es algo bastante difícil. Entonces toda la mayoría del tiempo que llevo trabajando, siempre he trabajado con muchas personas. Y he visto realmente, ahora digo yo, cómo es lo difícil a veces de mantener una comunicación efectiva con las demás personas. Es decir, qué tanto la otra persona me comprende el mensaje que yo le quiero transmitir. Muchas veces no nos damos a entender, muchas veces no nos explicamos o tenemos la idea, pero no sabemos transmitirlo. Y es a veces donde se llega a un desequilibrio con las demás personas, ¿verdad? Porque alguien me pudo haber captado la idea, pero alguien no. Alguien tal vez pudo haberlo tomado por otro sentido cuando tal vez no era ese el objetivo, ¿verdad? Sino que era algo tal vez muy diferente.
Entonces, sí pienso que si nosotros nos ponemos, digamos, como empleados en un lugar de atención al cliente, tenemos que mantener la cordura, porque los clientes no siempre nos van a llegar con la mejor sonrisa. Y peor si nosotros les decimos, no se puede algo que ellos necesitan o que ellos quieren que ya, que para ayer quieran las cosas. Entonces, tantas situaciones con las que pueden llegar. Pero también nos podemos poner en el lado de si soy un cliente. Es decir, tan flexible voy a llegar yo con la persona que a mí me atienda. Es decir, yo no voy a ir voy a ir con la mentalidad de que la persona que me atienda, qué tan contenta va a estar, qué tan amable va a ser. Y eso en los trabajos más que todo es algo bien difícil porque, vaya, yo por lo menos me ha tocado recibir a personas a veces que yo he estado a veces en mi hora de, un ejemplo, en mi hora de almuerzo. Y hay personas que de hecho no están viendo que tú les decís que sí, que los vas a atender, ¿verdad? Que solo que te den un momentito, guardas medio tu comida, ¿verdad? La guardas y los estás atendiendo. Es más, ni siquiera les dice siéntese o espere o su turno o algo. No haces eso. Pero se te quedan viendo qué estás haciendo. Entonces es algo que yo digo a veces, quizás uno tiene ganas, ¿verdad? De decirle, mire, sí, regáleme unos 5 minutitos, ¿verdad? Espéreme un momento. Pero luego vienes y recuerdas y dices, no, bueno, sí, para atender a las personas estoy. Entonces yo digo, no me tengo que complicar la vida por algo así. Y lo otro sería la adaptabilidad. La adaptabilidad en el comportamiento de las personas creo que es básico, porque siento que si nosotros no estamos de una manera familiarizada con a lo que nos podemos enfrentar a diario, creo que llevamos la de perder, porque si nosotros en un caso nos molestamos, la otra persona tal vez ni se fijó, pero nosotros sí ya dijimos, ya se nos arruinó el día, ¿verdad? Ya no, ya qué más da. Pero si nosotros tenemos la adaptabilidad de tomar las cosas con calma, de tomar las cosas de un punto de vista que no me afecte, ¿verdad? Siento de que podemos lograr bastante, tanto laboralmente como personalmente, porque a diario estamos conviviendo con personas. Eso es algo que no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, ya sea que con nuestra familia, ya sea que con nuestros jefes, con nuestros clientes. Bueno, yo estuve un tiempo en el área donde yo trabajaba eran varios jefes y había muchas personas que se acercaban a mí y me decían, no, es que con fulana de tal no podemos estar. No, es que nos cuesta bastante estar con la fulana de tal. Y nosotros, y ya los jefes decían, ¿qué crees tú que está haciendo mal? Bueno, de hecho, yo tenía una persona que ahora es jefa, pero ella tuvo que hacer un cambio bastante drástico en el sentido de que ella era mal hablada. Era como que le valía, ¿verdad? Ah, estás hablando incluso a veces terminaba hasta dándoles malos consejos a los compañeros y muchos de ellos se fijaron y llegaron a grado de decírselo a las personas que estaban, los jefes inmediatos de ella. Entonces le pusieron un límite y le dijeron, bueno, tú vas a cambiar tu personalidad o van a tener que tomar medidas, ¿verdad? Y van a tener que tomar medidas porque ella, después de cuando ella requería dar un ejemplo, brindarle un mensaje positivo a sus compañeros, es decir, un ambiente de trabajo en el que ella iba a ser una ayuda idónea para los compañeros, se convertía en que no, nadie quiere estar con ella, en que de repente salía hablando cosas que nada que ver con los mismos compañeros empleados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a aportar nosotros para que las personas también actúen de una forma diferente con nosotros? Es decir, si yo tengo una comunicación buena con mis compañeros, van a tener la confianza de decirme algo a mí. Y saben que yo no voy a explotar, saben que yo lo voy a tomar por el lado bueno, yo voy a ver en qué puedo mejorar si es que es algo malo. Entonces yo pienso que pues la comunicación efectiva y la adaptabilidad
por medio igual del aprendizaje continuo, ¿verdad? Porque para lograr eso tenemos que aprender, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Necesitamos informarnos, necesitamos manejar nuestras emociones diarias, necesitamos manejar nuestros comportamientos, nuestras actitudes. Entonces, sí creo que para nosotros que ya estamos en un mundo laboral, para nosotros que ya tenemos una familia, para nosotros que estamos en el medio, ya no somos unos adolescentes, que solo tenemos un grupito de personas con el que hay, solo somos 5 los del grupo y con ellos pasamos todo el día, o con ellos hacemos las tareas, o con ellos estudiamos, ya no estamos en ese grupo. Entonces, realmente sí es bien necesario. Así que yo me quedo con eso y muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, Roxana, yo creo que es importante el tener claridad que la puesta en práctica de las relaciones interpersonales se basan sobre eso, sobre poder gestar cosas nuevas, procesos nuevos, perspectivas nuevas, enfoques, como usted lo compartí, lo han hecho todos. Y quiero compartir con ustedes en línea lo que usted está diciendo y los demás colegas han señalado, cuatro cosas que de repente llegaban un poco a la conclusión, ¿verdad? Rinsky, quien es el mayor innovador en este momento sobre los procesos que pasa el ser humano después de una pandemia. Y él dice que el primer elemento que nunca debemos recordar es que quien no se reinventa, es decir, reinventarse es pensar en una forma positiva sobre cosas que estamos haciendo, pues es una persona que realmente está a punto de perder los elementos que ha ganado durante toda una vida. Y es por eso que a veces podemos perder nuestros empleos. La reinvención tiene que ver con la forma en que pienso, con la forma en que veo, con la forma en que analizo, con la forma en que escucho, con la forma en que de repente analizo. Si yo puedo, en este caso, analizar palabras, es decir, escuchar, cuando creo que tengo la razón es cuando más cerca estoy del fracaso. Porque debo de cuestionarme, ¿será esto realmente el enfoque que mi vida quiere? Yo me he preguntado a veces eso. Ahora estaba molesto yo con un gestor de tráfico, ¿verdad? Porque me detuvo, pero se puso en el centro, ¿verdad? Iba yo rápido y se detuvo. Pero dije yo, tengo de cambiar mi forma de ver. Este muchacho ha estado, ¿qué? Casi 2 horas en el sol. Tiene un problema serio en este caso de estar agua y indudablemente lo hizo inmediatamente, quizás no lo pensó, pero cuando reaccionamos y somos reactivos, es el primer paso de que estamos muy cerca de perder muchas cosas. Y el primero que podemos perder es nuestro empleo. Si no nos reinventamos, ¿qué es reinventar? Reinventar es tener pensamientos diferentes. Es lo primero que aquí hay que alimentar. Aquí es la verdadera batalla. Porque acá es lo que hace que su expresión sea diferente. Es lo que genera que de repente alguien le pregunte buenos días y que tienen de buenas. No sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? Es decir, el tener claridad que la reinvención no solamente se refiere a un elemento, sino a la forma en que nosotros, en este caso, respondemos a la forma en que vemos las cosas. Y yo no sé si usted se ha preguntado, y no me voy a poner muy fatalista, pero cuando uno realmente quiere realmente reinventarse en su pensamiento, es tan fácil como ir a un hospital y ver, y uno se pone muy agradecido con Dios de tener 2 manos, 2 pies, de poder tener sus ojos, ¿verdad? Poder trabajar. O simplemente cuando vemos nuestro empleo con todas las dificultades que tengamos, ver a otro que no tiene el empleo que nosotros tenemos. Es tan fácil para reinventarnos. Es tan fácil para reinventar. Los pensamientos son los que en determinado momento aquí se genera todo lo que va acá. El pensamiento es el que le ordena el corazón, y del corazón es que usted emana sus respuestas claramente, reactivas, reactivas. ¿Y por qué lo estás diciendo? Ah, estás pensando en mí. Mira, fíjate que la gente está faltando mucho. Ah, lo estás diciendo por mí. La forma reactiva es la que nos propicia, en este caso, el fracaso. La segunda cosa que yo quiero dejarle en esta noche es que no olvide que las respuestas que usted provee es la innovación que usted ha estado dando acá adentro y acá adentro. Como usted responda, es como ha estado su vida. Su vida no solamente tiene que ver con lo típico que hacemos todos los días, lo rutinario.
¿Qué ha estado alimentando? ¿Qué ha estado alimentando? Yo le dije ahora a un amigo, te acaban de quitar el empleo. Sí. ¿Qué cosas mejoraste en estos 5 años donde te mejoraron? Mira, la verdad no hice nada. ¡Wow! Usted tiene que alimentar nuevas competencias y ver qué cosas nuevas debe de aprender, porque de eso va a emanar la forma en que usted responda, la forma en que usted ve, las oportunidades. Mire, yo el temor más grande que yo tengo es dejar ir oportunidades. Visualizar a personas que puedan abrir, que Dios puede ocupar para abrir nuevas puertas y dejarlas ir, es increíble. Es increíble. Vieron la entrevista de Bill Gates, ¿verdad? Cuando le preguntaban por qué, ¿verdad? Él era un hombre triunfador y le decía, toma, te voy a regalar este dinero. ¿Se recuerda, verdad? Esa historia donde la mujer dijo, no, me está comprando. No, yo ocupo cualquier oportunidad que sea lícita para poder avanzar. Y la tercera cosa que quiero dejarle, y con esta yo me despido, es que veamos los resultados que estamos teniendo en este momento. Los resultados que tenemos en este momento. Si estamos a gusto con los resultados que tenemos, estamos haciendo bien las cosas. Si no estamos a gustos con lo que estamos, en este caso, generando en nuestras empresas, en nuestra vida personal, porque a veces lo llevamos, lo de la empresa lo llevamos a la casa. Y vivimos con un estrés y nuestra familia, la gente que está cerca de nosotros, es la que más sufre con nuestro estrés. Entonces, si estamos, en este caso, a gusto con nuestros resultados, entonces vamos bien. Pero si no estamos a gustos, significa que es necesario reinventarse acá y acá. Es necesario evaluar con gran valentía lo que tenemos en nuestra mano y aumentar aquellas cosas que deberíamos aumentar, como el ser amable. El ser amable abre muchas oportunidades. Yo iba a un avión y con esto me despido. Iba en un avión, venía en este caso de México para acá, había hecho un transbordo y me encontré con un empresario de este país. Y sin saberlo yo, me puse a platicar con él. Me puse a platicar. Cuando terminamos la plática, íbamos ya casi. Y me dijo, yo quisiera seguir platicando con usted. Claro, le digo yo, con todo gusto, ya le di mi tarjeta. Y me dijo, usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Yo me sentí un poco mal, ¿verdad? Porque realmente no sabía quién era él. Cuando él me dijo de qué empresas él dependía, indudablemente dije yo, una buena plática. ¿Y sabe de qué es lo que estábamos platicando? ¿Sabe de qué estábamos platicando? De los mareos que dan los aviones. De eso estábamos platicando. Y él empezó a platicarme y me dijo, fíjese que yo siempre había tenido mareos. Yo dije, este señor le agarra raro, ¿verdad? Yo un cansado, ¿verdad? Me había echado 12 horas de vuelo de España y había hecho transbordo en México y empezó a hablar y yo dije, bueno, voy a ser amable. Vengo de certificarme como coach, voy a ser amable. Y empecé, 60 años. Y le empecé a escuchar y empezamos a platicar y se nos hizo muy... La amabilidad ha hecho que ese señor, con 3 empresas muy grandes, en este caso... me dé, en este caso, la oportunidad de estar con él. Es decir, son de las casi 60 empresas que nosotros atendemos, son 3 empresas muy significativas para nosotros. Amabilidad, una charla. Usted no sabe con quién se va a sentar. Usted no sabe cómo es la oportunidad que va a perder. No sabe a quién le va a abrir la puerta. No sabe quién va a llegar en determinado momento. Y no tiene que ver con el título que uno ostenta. Tiene que ver con la forma que nos reinventamos. Mañana le traigo un tema determinante. Lo estuvimos hablando el día y dando por la tarde, hablando en la mañana con 3 gerentes y aplicándolo directamente con gerentes operativos el sábado por la tarde. Le pido que no se lo pierdan. El día de mañana estaremos con algo muy importante. Sé que va a sumar a su vida y sé que en este caso vamos a tener algo muy agradable. Muchas gracias por estar con nosotros. Las 9:03, ¿verdad? Me siento como que hoy la radio reloj, ¿verdad? En este momento, 9:03, ¿verdad? Pero muchas gracias, de verdad, es un honor y aprendo mucho el escucharles a ustedes, ¿verdad? Ojalá mañana podamos, en este caso, estar todos y poder, en este caso, hemos estado casi el 98% de nosotros hemos estado acá. Un abrazo, buen provecho. Mañana les espero en punto, porque comenzamos en punto exactamente de las 8, ¿verdad? Somos así, relojito, muy preciso, en punto comenzamos. Así que les espero, un abrazo, queridos amigos, y es un privilegio platicar con ustedes.
Feliz noche. Buenas noches. Mañana comienza Inglés Master, la sexta etapa. Eso, le esperamos por acá.